busca de abuelón. ¿A qué le suena esa palabra, abuelón? ¿A qué suena? Ya viejo, ya. Abuelo. Ya viejo. ¿Qué? Viejo. Por ahí cuentan que hace tiempo un antiguo dios griego escapó del olvido y se vino a vivir al Caribe. Desde la colonia lo conocen como el abuelón, protector de los mares y las costas y enemigo de aquellos que destruyen el mar. Dice que hace mucho tiempo en un pueblo a la orilla del mar, una niña escuchó que unos pescadores comentaban muy asustados que no habían podido conseguir peces porque el mar estaba muy intranquilo. De la boca de uno de ellos salieron las palabras del abuelón. Y el rostro de todos se ensombreció, quedando sumergidos en sus propios pensamientos. ¿Eso tú no sabes nada sobre el abuelón? ¿El abuelón dices tú? ¿Tú sabes algo del abuelón? ¿Qué es lo que sabes? ¿Por qué lo dices? Es como un espectro, según es un espectro. Yo sé que él salía en la laguna, pero no sé si asustaba a la gente, asustaba el pescado, no sé. Abuelón es un viejo con una larga cabellera blanca llena de tantas algas y conchas marinas que enredadas con su barba gris se confunden con la espuma del mar. Por ropa, solo posee los jirones de tela que soportan el milenario golpe de las olas. Y sus ojos son tan azules e inmensos y una sola mirada basta para perder para siempre al navegante más experto. Es un señor alto, delgado, con una camisa manga larga, par de zapatos blancos, un pantalón blanco y una camisa blanca. El sombrero es grandísimo. Bueno, según que es un sombrero alerón alto, a grande y es un hombre alto. Lo llaman el abuelón, no sé por qué lo llaman el abuelón. Le llaman el abuelón porque estaba tacallando con un nietico. Y el nieto parece que se ahogó. Lo llaman el abuelón hijo porque es un señor que murió y es pescador y cuida a los pescadores, es así de sencillo. En coche dicen que hay el abuelón, pues, un antiguo de coche que iba atacallando con un nieto y se le ahogó el nieto. Entonces se aparece, pues, igual que el aguilaje en Madrid. Yo digo que debe ser eso, que el hombre está deshaciendo sus penas y como es tan, o sea, le gustó tanto el arte de la pesca, que bueno, se sumergió en eso y no llegó al cielo, para lo mejor todavía está vagando sus penas, su amor que tuvo hacia el mar y lo está descargando de esa manera. A la niña le pareció que abuelón era una palabra muy linda y pensó que así se debería llamar el más viejo de todos los atarrayadores del mundo, pero que también era un buen sobrenombre para el loco del pueblo. Así que fue hasta la bodega de su padre para preguntarle si él sabía quién era el misterioso personaje. Papá, ¿quién es el abuelón? ¿El abuelón, mija? ¿Y cómo voy a saber yo quién es ese señor? Respondió su padre sin levantar la mirada de su cuaderno de cuentas. Al abuelón también le dice lango lango y atarredor. El atarrayador es una persona que pesca con un atarrayo. Uno se ponía el plomo aquí y la zumbaba. La persona va a pie por la orilla de la playa, o sea, donde no le cubre nunca el pecho, la altura de la persona. El atarrayador es conocido en Macanao también, en la laguna de Macanao. En la laguna, en Bellavista, por acá por la bahía de Bellavista. Hay una laguna que se llama Las Maritas. Hay una que es en Juan Diego, pero no hay donde la he conocido. No caigo atarraya, coge un hilo, se lo amarra aquí en la cintura y un palito donde está la alita. Coge una cagalona, una momarra. Bueno, así es que se pesca en mi tierra. Unos pescan en el mar y otros pescamos en tierra. Virgen del Valle bendita, Virgen del Valle.
que va al mar engravecido a cumplir con su labor. Sí, señor, cada laguna tiene su cuestión. Pero eso sí existe. Sí existe, sí, sí, se ha probado y se ha comprobado que existe esa. Bueno, mi abuelo, yo le pregunté que era atarrayador y él me dijo que era un señor muy viejo que apareció en la laguna y que no dejaba que los pescadores lo pescaran ahí. Este viejo temible aparece para castigar a los que sacan peces demasiado pequeños o a los que pescan con métodos crueles o a los que contaminan o ensucian el mar. Y los pescadores tienen oportunidad de enmendarse antes de ser castigados. Porque los ojos de Abuelón despiden un extraño fragor azul, por lo que se le puede percibir a lo lejos para salir corriendo. Tiene que ser, como dice el refrán, una visión. Porque él cuida la laguna. Eso tiene leyenda. Leyendas y creencias, pues, costumbres del pueblo, pues. Hay unos que dicen que el abuelón cuida los peces. También dicen que el abuelón acompaña a los pescadores. El abuelón cuidaba la laguna. Claro, ¿y quién más va a cuidar la laguna? Uno no la cuida, porque uno más bien va a robarle un pescado a la laguna para comer. Una atarraya, porque estoy así. Eso es como yo salí en ese bote todas las noches, pues. Y si Dios me repara, traigo, si no me repara, paciencia y llamar a él.